觉得早无助，不再是一个谜，早无助从未向你隐藏，早无助想你湮灭，早无助离你并不遥远，早无助不再是只能让你朝思夜想，不能让你感知到的那一位，他真真切切地守护在你左右，他供应着你的生命，掌管着你的命运，掌管着你
你只愿接受他
做你唯一的主，做你唯一的主，唯一的神。Desde la creación. Su esencia ni su carácter o voluntad adrede. El hombre es el que no hace caso a las obras de Dios, por eso su comprensión de Dios es muy pobre. Desde la creación persona, Él está junto al hombre todo el tiempo y revela en todo momento su voluntad, su carácter y su esencia. Y en un sentido su persona está abierta a todos. Pero como el hombre es ciego y desobedece, no ve la aparición de Dios, no ve su aparición. Desde la creación del hombre, la voluntad de Dios, sus posesiones y su carácter han estado abiertos a cada uno de los hombres. Desde la obra de Dios, el carácter de Dios y Dios mismo, 2. Las manifestaciones de la humanidad de Job durante sus pruebas. Comprender la perfección de Job, su rectitud, su temor de Dios y que se apartara del mal durante sus pruebas. Lo que hemos compartido anteriormente son los diversos aspectos de la humanidad de Job expuestos en la vida diaria, antes de sus pruebas. Sin duda, estas manifestaciones diversas proveen una familiaridad inicial con la rectitud de Job y un entendimiento de ella
su temor de Dios y apartarse del mal, era asimismo una afirmación inicial de manera natural. La razón por la que digo inicial es que la mayoría de las personas no poseen un entendimiento real de la personalidad de Job y la medida en que buscó el camino de obedecer y temer a Dios. Es decir, el entendimiento que la mayoría de las personas tienen de Job no va más allá de la impresión, en cierto modo favorable de él, provista por sus palabras en la Biblia. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y recibiremos de la mano de Dios todas las cosas buenas y no recibiremos la maldad. Así pues, tenemos una gran necesidad de comprender cómo materializó Job su humanidad al recibir las pruebas de Dios. De esta forma, la misma se mostraría a todos en su totalidad. Cuando Job oyó que le habían robado sus propiedades, que sus hijos habían perdido la vida y que habían asesinado a sus sirvientes, reaccionó de la siguiente forma. Entonces Job se levantó y rasgó su ropa. Se afeitó la cabeza y cayó al suelo en adoración. Job, capítulo 1, versículo 20. Estas palabras nos narran un hecho. Tras oír estas noticias, Job no entró en pánico. No lloró ni culpó a los sirvientes que le habían dado las noticias. Y mucho menos inspeccionó la escena del crimen para investigar y verificar los porqués ni las razones y saber lo que ocurrió realmente. No exteriorizó ningún dolor o remordimiento por la pérdida de sus posesiones, ni rompió a llorar por la pérdida de sus hijos amados. Por el contrario, rasgó su ropa, se afeitó la cabeza, cayó al suelo en adoración. Las acciones de Job son distintas a las del hombre ordinario. Confunden a muchas personas y hacen que reprendan en sus corazones a Job por su sangre fría. Ante la pérdida repentina de sus posesiones, las personas normales aparecerían desconsoladas o desesperadas. En algunos casos, hasta podrían caer en una profunda depresión. Esto se debe a que las propiedades de las personas representan en sus corazones toda una vida de esfuerzos. Son aquello de lo que depende su supervivencia, la esperanza que las mantiene con vida. Su pérdida significa que sus esfuerzos han sido en balde, que están sin esperanza e incluso que no tienen futuro. Esta es la actitud de cualquier persona normal respecto a sus propiedades y la estrecha relación que tiene con ellas, así como la importancia de las mismas a los ojos de los demás. Como tales, la gran mayoría de los seres humanos se sienten confundidos por la fría actitud de Job en relación a la pérdida de sus propiedades. Hoy, la confusión de todas estas personas explicando qué estaba ocurriendo en el corazón de Job. El sentido común dicta que habiéndole dado Dios tan abundantes bienes, Job debería sentirse avergonzado delante de él por haberlos perdido, por no haberlos cuidado ni haberse preocupado por ellos. No se apegó a los bienes que Dios le había dado. Así pues, cuando oyó que le habían robado su propiedad, su primera reacción tendría que haber sido ir a la escena del crimen y tomar nota de todos los daños, y seguidamente confesar a Dios para poder recibir una vez más sus bendiciones. Sin embargo, Job no lo hizo. Tenía sus propias razones para no hacerlo, claro está. En su corazón,
creía profundamente que Dios le había concedido todo lo que poseía, que no había sido producto de su propio trabajo. Por tanto, él no consideró estas bendiciones como algo que se debía capitalizar, sino que tomó como sus principios de vida el aferrarse con uñas y dientes a la forma que él debería hacerlo. Apreciaba las bendiciones de Dios y daba gracias por ellas, pero no estaba enamorado de ellas ni buscaba más. Esa era su actitud hacia la propiedad. Tampoco hizo nada para obtener bendiciones, ni se preocupó o apenó por la ausencia o la pérdida de las bendiciones de Dios. Tampoco fue alocado o delirantemente feliz por estas, ni ignoró el camino de Dios, ni olvidó su gracia por las bendiciones de las que disfrutaba con frecuencia. La actitud de Job hacia sus propiedades revela su verdadera humanidad a las personas. Primeramente, no era un hombre codicioso y era muy poco exigente en su vida material. En segundo lugar, Job nunca se preocupó ni tuvo temor de que Dios le quitara todo lo que tenía, que era su actitud de obediencia a Dios en su corazón. Es decir, no tuvo exigencias ni quejas acerca de cuándo Dios le arrebataba algo, o si lo hacía, ni preguntó las razones de ello, sino que solo buscó obedecer los arreglos de Dios. En tercer lugar, nunca creyó que sus bienes procedieran de su propio trabajo, sino que Él se los concedió. Esta era la fe de Job en Dios, un indicativo de su convicción. Quedan claras la humanidad de Job y su verdadera búsqueda diaria en este resumen de tres puntos. La humanidad y la búsqueda de Job eran parte esencial de su fría conducta al afrontar la pérdida de su propiedad. Precisamente por su búsqueda diaria, Job logró la estatura y la convicción para declarar: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová, durante las pruebas de Dios. Job no aprendió estas palabras de la noche a la mañana, ni surgieron de golpe en su cabeza. Eran lo que él había visto y ganado durante muchos años de experimentar la vida. Comparado con todos aquellos que solo buscan las bendiciones de Dios y que temen que Él les quite algo, y lo odian y se quejan por ello, ¿no es la obediencia de Job muy real? Comparado con quienes creen que existe un Dios, pero nunca han creído que Él domine todas las cosas, ¿no posee Job una gran honestidad y rectitud?城市的人快来，我也与你交交心。谁不喜欢城市的，是吧？爱是的人都来相会，交个好朋友。